¿qué es lo que pasa? Es que del proyecto se manda todo lo que sale a darse nuevo. Solo es como, en el caso de tengo que verificar que sí sale todo nuevo. Aparte de eso, en las áreas donde están acá las primeras que se han retirado, van áreas de concreto, lo cual demora el proyecto. No se puede dejar las palmeras ahí. Y las palmeras necesariamente se tenían que ser retiradas. Aparte que si tú puedes visualizar, las palmeras por ahí solamente no tienen un metro, y por la altura también. De repente no se puede ser un metro, porque ya también están en mucho tiempo. Ya, o sea, dentro del proyecto figuraba área de concreto. Donde van las palmeras. Y ahora, ¿y en su reemplazo qué va a haber? ¿Van a plantar nuevos árboles? Plantas nuevas, todo es nuevo. Todo es nuevo. La pregunta que se hace a la población es, ¿era necesario tumbar esas palmeras que tienen tantos años acá en el distrito? Y de repente, ¿por qué no se respetaron sus espacios y ustedes puedan continuar con la obra? Porque eran palmeras de muchos años que han estado acá. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, al menos en mi caso, yo soy el supervisor, pero el contratista no es el que elabora el expediente. Entonces, dentro del proyecto que han elaborado, ¿cuál habrá sido su criterio de no haber conservado eso? Claro, porque sería un atentado contra el medio ambiente, ya que se está lógicamente tumbando los pulmones de esta zona de acá, que, por vuelvo a repetir, pues muchos años han estado acompañando esta placita. Pero no sé, mira, de repente si visualizas en la pantalla, entonces no sé. ¿Cuál es el nombre de la contratista? ¿Cómo? Consorcio San Miguel. Consorcio San Miguel. ¿De dónde es el consorcio? De Ica. ¿De Ica? ¿Nos podría dar como referencia en todo caso cómo poder ubicarlo, el número RUC, algo por el estilo? Porque podemos apreciar también en la parte del letrero, no figura. No hay detalles, eso debería estar figurando. No, ahorita no tengo detalles. No te podría dar como un número.